Estamos aquí, ya ustedes saben, esperando en Dios que todo salga bien en esta semana y que las cosas se pongan donde tienen que ponerse, bajo control, para seguir hacia adelante con nuestra lucha cada día. Y nada, pedirle a Dios que nos proteja de todas las cosas malas. Y ya ustedes saben. Por ahora lo único que tengo que decirle es que se está, los hebederos de politiquería, eso baja y media duro. Pero lamentablemente los partidos tradicionales no han traicionado. Y los partidos que están vinculados a los partidos tradicionales también no han traicionado. Aquí no somos locos, ninguno de los Rosarios, Trinidad y Amparo. Aquí necesitamos gente que no estén vinculada a esto, aunque el que cree en político no cree en Dios, como dicen por ahí, pero uno tira a veces a la suerte como el que juega la lotería, porque si usted no vota, está apoyando al que está, y si vota por el que estaba, significa que le gusta seguir sufriendo con lo mismo. Pero eso es opcional. Pero sabemos claramente que hay que verificar bien por qué usted va a poner su democracia, que usted lo va en manos de quién usted la va a poner. Nuestra familia sigue siendo sufrida hasta el día de hoy por todos los lados. Hemos sido perseguidos y de todas formas, pero continuaremos tomando las mejores decisiones, así que no se ahogue en un vaso de agua. Y mucha gente va a hablar de ofertas, de qué han hecho, de qué no han hecho, para que lo apoyen, suelte eso en banda. El día de la urna es que se sabe quién es quién. Así que ya ustedes saben, no se den la reserva por nadie. Y vamos a ver la sangre nueva que se oferta por ahí para ver qué va a pasar con eso. Y referente también a la cita que se programó para llamar este día 20, tenemos que esperar el lunes a ver qué va a pasar. Pero no queremos malos entendidos en ese caso. Hay que esperar a la persona que más cercanía tiene y que se pronuncie. Y si ya tienen una cita y yo no lo sé, bueno, ya ustedes saben, meter mano. Pero por los partidos tradicionales y aliados, suéltenlo en banda y tírenlo por el hoyo más directo que caiga al infierno, sea quien sea. Buenos días, familia Rosario. Buenos días. Un día lluvioso, pero hermoso, dice un refrán. Hay gente quejándose porque el doctor habló puro disparate. El único dominicano, el único heredero que no oye ese señor se llama este servidor. Por aquí hay un individuo que se jacta. Diciendo, el único dominicano que no come aguacate soy yo. El tipo es como que se jata con esa palabrita, como que el único. Así. Todo lo que espera un año del doctor está perdiendo su tiempo. El doctor habla, cuando se ve en apuro, le bajan el calmante y se tranquiliza. Mira, tranquilo, que eso es bulto que estamos haciendo. Pero usted no puede sorprenderse. Siendo todo lo que habla disparate. Yo lo he dicho varias veces, muchas veces. Tengo aquí 8 años oyendo lo mismo disparate. Y la gente de él tienen que recapacitar. Toda la persona de Puerto Real que son herederos legítimos, el que no es heredero, que es aferro, tiene todo el derecho de defenderlo. Tiene que hacer su trabajo por la vía ilegal. Pero los herederos que siguen a Puerto Real, tienen que escuchar y reflexionar. Ese hombre se toma la molestia para tomar un celular y tirar 5 audios de disparate, disparate. Yo ayer lo empecé a escuchar en YouTube, no escuché ni 2 minutos, porque era la misma cosa con diferente bajo. Él firmó su acuerdo para no dar detalles de la cosa. Él lo dijo. Lo dejó entrever. Y está cumpliendo.
No esperen nada de ese hombre, a menos que se vea en el par de la pared, como se vio huyendo. El banco rompió el acuerdo de confidencialidad, lo dijo claramente, pero fue huyendo que lo dijo. Pero cuando está sano, tranquilo, lo vemos de siempre. Oh Padre Celestial, cuánta cosa. En Colombia, México, Costa Rica, Haití, se había sabido de Terencia hace rato. Pero como nosotros somos dominicanos de sangre de maco, nunca sabremos muchas cosas. Sabremos lo que el otro quiere y cuando quiera. Y ya ustedes saben cómo es. Aquí estamos mendigando. Si quiere hablar y si no quiere también. Porque somos sangre de maco. Pero sabrá Dios por qué somos sangre de maco. Por eso quizá ha protegido esta isla de catástrofe, de cosas malas. Así que ya ustedes saben. Buen día, familia. Buenos días para todos. Que todos tengan un feliz día. Y todo este día sea de bendiciones para unos y para otros. Buenos días, familia Rosario. Habla José Rosario de Elizabeth, New Jersey, Estados Unidos de América. Hoy estamos el 19 de mayo del 2023 años. Familia Rosario, descendencia y la humanidad, paz y bendiciones, familia. Día tras día estamos escuchando los diferentes audios que omiten los primos. Y caramba, cada día nos llenamos más de pena porque veo cómo la familia Rosario y descendencia. Cada día está arrodillada al muro de los lamentos. Quéjase, quéjase, quéjase. Que Puerto Real entregó esto, que Puerto Real no va a hablar, que Puerto Real va a hacer esto, que Puerto Real no es esto. Y, o sea, en conclusión, demostrando las debilidades que tenemos. O sea, nos parecemos hombres. Solo lloramos, lloramos, lloramos como niños. Parece que al correr de los años, las razas y la descendencia. La herencia del linaje de la sangre se va perdiendo, porque yo pude estudiar la historia de Francisco, la historia de Francisco del Rosario Sánchez, que era nuestro familiar. Ese señor vio como el pueblo de Haití subyugaba a la familia Rosario y a todo el pueblo dominicano. Él junto a dos más se reunieron, formaron una asociación y resolvieron el problema de la República Dominicana. No tiraron audio, no se quejaron, no le lloraron al pueblo dominicano, solo eran tres. Vamos a resolver este problema. Lo que hay es hacerle esto, esto y esto a esta gente para que esta gente dejen de golpear al pueblo y castigarle. Pero lamentablemente en la familia Rosario, día tras día lo que hacemos es demostrarle nuestra debilidad a Puerto Real, por eso me manda audio de política, solo quejándose. Parece que en esta familia, dama hombre, hombre verdadero, eso es para mí, digo yo. Damas son el primo Darly y el primo Alquiler de Rosario, que es mi primo, porque yo veo que ellos sin tirar el audio, sin andar corriendo, sin estarse quejando a la familia, ayúdenme a lo agarrar. Ellos se reunieron y le echaron mano al viejo y está en la cárcel. Yo creo que la familia tiene que organizarse, los que todavía somos varones. No que con eso estoy menospreciando las hembras, porque aquí las mujeres son más guapas y más decididas que los hombres, porque ya basta de burla de Puerto Real. Yo creo que nosotros tenemos que dejar que Puerto Real haga lo que él quiera, que se quede callado, y de ahí para allá que cargue con sus consecuencias, porque nosotros somos un paquete. Si Puerto Real sale volando de República Dominicana, y esto no es amenaza, sino lo que le puede venir. Y va donde se vaya Alemania o aquí a Estados Unidos, allá va a encontrar un del Rosario o un Rosario. Y yo creo que debe dolernos, porque yo mismo soy cristiano, pues si lo voy paseando por delante, yo te lo muerdo. Porque honestamente ha sido mucho dolor, muerte y sangre derramada que le ha hecho a esta familia. Aún estando preso, se sigue quejando, pero el culpable no es Puerto Real. Los culpables son los cobardes de la familia, que le siguen dando brillo. Eso de que dicen ser familia, como María del Rosario, por mencionar un nombre, que no es Rosario nada. A esa gente tienen que hacerse claro y ponérselo en claro que después que esto se pierda, va a haber consecuencias. Y que lo que Puerto Real profetizó en la realidad y fue el mismo, que esto se iba a resolver con sangre, pues van del juidero. Porque después que nos golpearon, nosotros no nos vamos a quedar dados.
Aún seamos cristianos, tenemos que buscar la forma de golpear al otro. Yo sé que no sé, que la ley ya pasó, que no es ahora diente por diente ni ojo por ojo, pero sí, tenemos que hacerlo así. Que Dios le bendiga, bendiciones y buen día. Buenos días, grupo, grupo. Espero que todos estén bien. Hoy sábado me van a ver un poco más callado de lo normal, ya que tengo casi el día entero en clase universitaria. Pero bueno, ya estamos presentes y para adelante. Ahí le dejo el link, ya ustedes saben cuál es el procedimiento. Le dan un clic, luego que le den ese clic, le sale una casilla donde le pide que registre su número de cédula. Después que registre el número de cédula, ahí mismo sale el formulario con casi todas las casillas llenas. Lo único que le pide para llenar es la dirección. También le pide la descripción del municipio, que después que usted le dé un clic a esa casilla, le va a dar las opciones de los municipios al cual usted pudiera pertenecer. Y usted coge uno. Y después el número de teléfono. Y con eso se completa el registro. Es cuanto y pasen muy buen día. Ya ustedes saben, ahorita a las 2 de la tarde vamos a salir para la Romana. Les reitero, 2 de la tarde. Es posible que ya a la 1 y 40, con 1 y 45, estemos todos reunidos en la oficina para salir a la Romana. Tenemos una actividad muy importante ahí. El tiguerón de los tiguerones. Yo ando por aquí, tú sabes, chequeándote a ti, a ver todo lo que tú haces y dices, para después decirte lo tuyo, que te tengo ubicado, Te está salvando porque es ubicado que te tengo. Así que ponte donde el capitán te vea. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros por acá estamos bien, por la gracia de Jehová. Yo quiero hacer un aclarando con relación a que escucho a muchas personas decir que habían personas, que habían grupos que tenían pruebas y al final resulta que no tienen nada. Fíjense lo que sucede con las pruebas. Y es que muchas veces las personas que no saben de derecho entienden tener un documento que a su juicio entienden que tienen un valor jurídico. Pero resulta que cuando esas documentaciones llegan a un profesional del derecho o llegan al tribunal, esas documentaciones que tiene esa persona que le da un valor jurídico para el profesional del derecho y para el tribunal no tienen ninguno. De ahí de que la mayoría de la familia Rosario que dicen haber tenido pruebas, que dicen haber tenido documentaciones, que ellos le daban ese valor jurídico. Resulta que jurídicamente no tienen ningún tipo de valor jurídico según los análisis que haga el profesional del derecho o que pueda hacer el tribunal. Recuerden ustedes que un documento que yo lo vea, que pueda tener un valor jurídico, que yo le doy ese valor jurídico. Sin embargo, ese juez que tiene que juzgar, ¿verdad? Le da el valor que él entienda a ese elemento de prueba. Y muchas veces ese juez no le da ningún valor probatorio a esa prueba que usted entiende tener, que tienen un valor jurídico. Y esa es la situación. Por cuanto, muchas de la familia que decían tener documentos, que decían tener pruebas, reitero, y que esas pruebas ellos la veían como fundamental para probar cierta situación jurídica, resulta que cuando llegan al tribunal, allá el juez no le da ese valor que a juicio de la persona a quien o que en mano de quien estaba, sí le daba ese valor. Eso por un lado. Y por el otro lado es de que real y efectivamente se están haciendo investigaciones a los fines
de llegar a obtener esos elementos de pruebas, esas documentaciones que realmente sí tienen un valor probatorio y que tienen una fuerza legal. Por eso yo creo en la propuesta de la unificación de criterio para caerle atrás a esas pruebas, que el abogado encargado de decirle a la familia qué pasó y buscar esos elementos de prueba para probar que real y efectivamente él trajo esa fortuna a la República Dominicana, pues entonces este es el momento de enseñársela a la familia, de enseñarle al tribunal, enseñarle al país, enseñarle al mundo entero que real y efectivamente lo que él dice haber traído, lo que los seguidores o más bien los colaboradores de ese abogado que hoy se encuentra en Najayo dice tener y dice haber traído, este es el momento entonces para decirle la verdad a la familia. De manera que si él tiene esas documentaciones de transferencia, esas documentaciones del banco emisor y el banco receptor, entonces esas documentaciones sí tienen un valor legal y sí tienen un valor probatorio ante el tribunal. No así con documentaciones que andan por los chats, que andan por donde quiera contaminado. Entonces, esas documentaciones ya contaminadas no prueban absolutamente nada. Pues, primero, porque a lo mejor no tengan el valor jurídico, legal, para proponerlo ante un tribunal como elemento de prueba. Y segundo, porque esas documentaciones ya han sido contaminadas. Pasen buenas tardes, licenciado Lebrón Alba. Fíjate, nosotros hemos venido detrás de la verdad. Y nosotros, lo que hemos trabajado, lo hemos mostrado. Mira, ahí hay una prueba que fue suministrada en el tribunal a través del licenciado Isidro García. Entonces, ustedes a veces nos critican a nosotros, pero ¿por qué ustedes no pueden ser igual que nosotros? Que si ustedes tienen algo para beneficio de Terencia, pues que sea de todo, para todo heredero. Porque nosotros hemos sido así. Mírate, dime si Frenal ha mostrado algo productivo para esta herencia. No, no. Mira, Frenal, lo primero que hizo cuando nosotros estábamos promocionando lo que es destitución del abogado, sometimiento a los tribunales y barrigol, era lo primero que nos satanizaban. Después que se hizo el sometimiento en los tribunales, las querellas, ellos vieron una ventaja, que ellos pueden representar a unos querellantes y hacerle unos contratos. Eso fue lo que ellos vieron. Pero después que el tiempo va transcurriendo, agarran a Puerto Real y después quieren hacer unas negociaciones con Puerto Real para sacar a Puerto Real de ahí. Tú no estás viendo que es comercio. Entonces, ¿cuál es la cuestión productiva que ha dado el famoso internacionales o los famosos frenados? No han dado nada. Nada. Pero ahí, en ese video, ahí hay pruebas suministradas por el licenciado Isidro García, Bela Lucía y Pedro Rosario. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué ustedes no pueden ser así? ¿Por qué ustedes tienen que trabajar a espaldas de la familia, escondido? Todo lo que hacen es trabatidores, hacen negociaciones con Puerto Real y hay que aplaudirlo. Hacen negociaciones con Miguelón y hay que aplaudirlo. Hacen negociaciones con Hilario Amparo y hay que aplaudírselo. Pero nosotros que trabajamos de esta manera, limpiamente, sin quitarle un centavo a nadie, y hay que satanizar a estas personas porque están trabajando demasiado bien.
y eso no le gusta mucho, porque aquí a muchas personas lo que quieren es el ocultismo. Como yo no estoy completo, aunque mi abuela tenga su cédula, con ese ya yo soy heredero. Coño, pero trabajo un poco más. Ah, no, que yo soy un guerrero y a mí hay que darme. Pero ven acá, pero cada vez que tú te mueves, a ti hay que darte dinero. A ti hay que mojarte la mano para tú moverte, porque pide 20 pesos allí, pide 50 allí, pide 100 allí. Y cuando tú vienes a ver, tiene el buche lleno. Entonces, tú no trabajas de gratis aquí. Ah, no, pero a los que trabajan de gratis y trabajan para que esta herencia salga a la luz, a eso sí hay que satanizarlo. Y esa es la forma que yo no veo. Molleto, esa es la forma que yo no veo. Dime lo que ha aportado Frenar aquí. Dime qué ha dado Frenar aquí. ¿Qué ha dado de prueba aquí para que esta herencia se cobre? Dime, ¿qué ha dado? Enumérame a mí las cosas que ha hecho él. Que no sea mentiras, mentiras, mentiras y recaudaciones de dinero de todos ustedes que viven allá afuera. Yo no entiendo lo que habla. Yo no entiendo este señor de Alba, licenciado, pero si ustedes ya declararon a Hilaria Amparo como que no tiene nada ya que ver con el caso y se fue huyendo, coño, no esperó ni una semana para irse. Entonces ustedes vienen y me saltan a la familia que la prueba, que cuál es maldita prueba, si ustedes no la sometieron cuando ustedes debieron someterla. En un juicio de fondo no le van a aceptar ninguna prueba. Porque ya el tiempo de ley ya pasó. Y yo no sé cómo es que ustedes quieren embobar o quieren sacar a la familia de contexto. Lamentablemente, así como usted lo sabe, ningún recurso, ningún nada. Yo me actualicé con 5 abogados. Y los 5 abogados me dijeron lo mismo. Ya hay juicio de fondo. ¿Y qué prueba van a someter si ya el tiempo de someter prueba ya pasó? Mira con lo que ustedes querían con Hilaria Amparo. Y Hilaria Amparo está suelto. Y eso que ustedes decían, lo queremos como testigo. Y mira como dicen algunos. Fue un error, error. Eso no fue ningún error. Y si fue algún error, como dice aquí, entonces usted me excusa, ustedes no son competentes para este caso. Si fue un error. Dios mío, aquí se oyen vainas. Aquí en los grupos hay personas para desviar a la familia sutilmente y suavemente y pacientemente a desviarla, que aquí no hay nada, soltando cositas poquito a poquito. El doctor dijo una vez, si el banco dice que aquí no hay nada, es correcto. Le pedimos perdón al señor, pasen buena tarde, así dijo el doctor. Y aquí hay primos que están tirando cositas, dejando dicho que aquí no hay nada. Una de ellas es, no adherimos al Ministerio Público de Herencia Inexistente. Todo el que apoya eso está en el mismo camino. No importa que esto sea penal. Nuestros abogados de este lado no son más brutos que lo que dicen que esto es inexistente. No son más brutos. Eso es mentira. Nuestros abogados están parados donde tienen que estar parados. El caso penal, pero estamos allí por una herencia. Para decir que la herencia es inexistente, se puede hablar de la herencia. Pero para decir que es existente, no, eso contra el tribunal. Los abogados tienen que llevar a Ministerio Público y al juez. Hablar de eso, aunque sea en mal. Ok, aquí no hay nada. Pero el banco tiene que decir por qué abrió la carta y le dijo que iba a ser rico en 20 días. Llevarlo a ese punto. Usted sabe. Dice un refrán dominicano y cuidarse mundial, el amor quita conocimiento, el cual yo digo que el amor sí quita conocimiento, pero por más que yo quiera a una persona aquí,
todo que me diga a mí que es una estafa, aunque no tengamos de la mano, está desviando a la familia, queriendo o sin querer, porque tú no sabes lo que tienes por dentro. Ok, tú me hiciste daño sin querer, pero me lo hiciste, es lo mismo. Entonces, esto no es una estafa, esto es existente. Señores, el banco no trabaja con sueños ni con palabrería. El banco trabaja con evidencia, igual que el tribunal. Cuando empezaron a llamar, el dinero estaba ahí. Y iban a organizar la familia, pero hubo un desvío. Un párate ahí, un mañana, y espérate, y mira lo que ha pasado. Ahora, el mítico se vio una foto ahí, que esa foto no tenía nadie. Puerto Real en Panamá. Todos los viajes que el doctor hacía, se anunciaban. Va para España, llegó el doctor, pero para Panamá nunca se habló que iba a ir para allá, nunca. Y en Panamá el hombre, la foto ahí, ay santísimo. Señores, no se duerman, señores. Yo no tiro audio a veces. No estoy en ánimo, pero yo estoy pendiente aquí con cuatro ojos. Estoy pendiente con cuatro ojos. Y yo apuesto con cualquiera. Ay, santísimo. Dios le bendiga, gente. Dime, Money Back. Ya tomaron a Bamur. ¿Viste la noticia hoy? El grupo tomó a Bamur, tomó ya. Buenas noches, familia. Familia, son delincuentes, se tapan todas las faltas uno con otro. Aquí este país, lamentablemente, hasta hoy está podrido en cuanto a la justicia se requiere. Usted no ve cómo le celebra Leonel Fernández los chistes a Abinader y Abinader a Leonel Fernández. Pero ellos se van a meter en medio uno con otro, nunca jamás. Tenemos que buscar la vuelta como dé lugar a este asunto para que salga toda claridad, para hacerlo caer todo en vergüenza. Junto con el abogaducho de Puerto Real, que por eso está en Najayo. Sea presidente en Najayo, allá de los delincuentes. Fugitivo de la ley, estúpido. Bendiciones, familia, en esta noche. Que la pasen bien todos. Bendiciones mil para ustedes y todos los que los rodean. Sean bendecidos en esta noche. Se me cuidan por eso, les quiero de este lado. Muy buenas noches, familia Rosario. Hoy siendo día 20 del mes de mayo 2023, su primo Tomás Rosario Amparo. Muchas bendiciones para todos. Familia, quiero darle mi humilde opinión, que he estado escuchando los grupos hablando de política. Yo creo que la familia no podemos enfocarnos en política. Dejémosle la política a los políticos. Aquí en este país ningún político va a querer ayudar a esta familia. Olvídense de eso. Esos políticos que están al frente en nuestro país, lo que quieren es vivir del más pobre, pisotear al más humilde, robarse lo que más pueden, familia. Despertemos. Este grupo que se han levantado de político, ¿ustedes creen que va a hacer algo por la familia Rosario, donde ellos saben que la mina de los Rosarios dominicana, donde se llama hoy la Barrigol, es la vaca lechera, que donde se saca el dinero, donde ellos se benefician todos? ¿Ustedes creen que ellos no van a querer ayudar a nosotros? ¿Ustedes creen que ellos van a buscar la forma de entregar lo que a ellos le da beneficio? Yo le hago una sugerencia a la familia. Nosotros lo que tenemos es que unirnos y desenfocarnos de la política. Ahora bien, cuando nosotros recibamos lo nuestro, lo que nos pertenece, nosotros mismos podemos formar un partido donde nosotros dirigimos nuestro propio partido y hagamos lo que queramos con lo nuestro, porque sería otra forma de ver las cosas y ver el país y ver la vida. Aquí todos los políticos, lo que son unos manipuladores y unos ladrones, todos son iguales. Pensábamos que Luis Abinader le iba a resolver a esta familia. ¿Qué ha hecho, familia? ¿Qué ustedes han visto?
Ahora te están creyendo en Yadira. Yadira, ¿qué le va a resolver a la familia Rosario? Nada. Ellos lo que va a llegar al país con mucho allante, queriendo hacer algo y no va a hacer nada, porque esto está compuesto por una cúpula, dirigida por una cúpula que tiene que llevarse por esa regla que hay. Y ella va a seguir el mismo patrón, familia. Ella va a seguir el mismo patrón de lo que hay y de lo que está pasando siempre. Vivir de los más infelices, robarles al más pobre y quitarle al que tiene lo que tiene, y ellos vivir su vida lo mejores. Entonces, familia, nosotros dejemos la política a los políticos. Nosotros enfoquémonos en lo nuestro, en nuestra heredad. Peleemos por lo nuestro y olvidémonos de política, porque la política a nosotros no nos va a resolver nada. Le hago una pregunta a ustedes. En el tiempo que tenemos luchando, que han pasado ya varios gobiernos, ¿usted ha visto alguno que ha salido al frente a defender a esta familia? ¿Cuál? Ninguno. Primero ofrecen y después que ganan y están en el poder, se apartan y se olvidan de nosotros. Y no se recuerdan lo que prometieron. Porque lo de ellos es ofrecer y no cumplir. Así que buenas noches, familia. Espero que reflexionen. Apartémonos de la política y enfoquémonos en lo nuestro. Vamos a luchar por lo nuestro, a pelear por lo nuestro. Y Puerto Real, que se una a una cárcel, que muera y que nunca salga más por ladrón y delincuente que es. Buenas noches, bendiciones, familia. Buenas noches de nuevo. Vuelvo y les repito, familia. Enfoquémonos en lo nuestro. Soltemos la política. Soltemos la política. Aquí hay personas que están involucrados en los grupos para desenfocar a la familia de lo que tiene que estar enfocado, para ir ganando tiempo y nosotros no hacer lo que tenemos que hacer. Señores, enfoquémonos en lo nuestro, olvidémonos de política. Nos están utilizando, familia, nos están utilizando como pollo para Navidad, nos están utilizando, familia, con la política. Sortemos la política y enfoquémonos en nuestra heredad. Olvídense de política, concentrémonos en nuestra herencia. Familia Rosario, olvídate de política, concéntrate en tu herencia. No te dejes manipular. Aquí hay personas que están para eso, para confundir a la familia, y la familia que se desenfoque de lo nuestro. Mientras tanto están utilizando nuestro dinero, se lo estoy diciendo. Aquí hay personas que están preparadas para estar en los grupos, para desenfocar la familia de lo que tiene que estar enfocado. Recuerden que viene un juicio de fondo. Recuerden, familia, que tenemos que seguir luchando por lo nuestro. Y eso es lo que no quiere el gobierno ni el Estado. Ustedes saben muy bien quién tiene lo nuestro. Vamos a luchar por lo nuestro. Desenfoquémonos de la política y vamos a seguir luchando por lo nuestro. Familia, despierta, te están utilizando, te están cogiendo como conejilla de India. No te dejes utilizar. Vamos a seguir con lo nuestro. No hablemos de política por los grupos, vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a hablar de lo nuestro, que es lo que nos importa a nosotros. A nosotros que no importa, la política se vaya al diablo. Nosotros seguimos con lo nuestro. A nosotros lo que nos interesa es nuestro dinero. A nosotros no nos interesa política. Ustedes se están volviendo locos, ¿eh? Vamos a hablar de la herencia, no de política. Así que ya lo saben, familia. Bendiciones. ¿Escucharon eso, familia? Parece que lo están informando al viejo allí en la cárcel. Y está tirando pata suelta, pero se le olvidó que es un reo. Lo único que tiene validez de Puerto Real es el cuota liti. Eso le da el peso a la persona que hizo el proceso. Y hay que atenderlo. Pero ya será en mano de otros profesionales del derecho. Porque él es un reo. Para que los puertorrealistas no se estén gozando. Porque escuchen la palabra de ese impostor, que no es más que uno más del montón que se unió para que lo nuestro no llegue a nuestras manos. Así que ya ustedes lo saben. No se pongan guapos porque escuchen ese audio. Lo que pasa es que a él le mandan los metamensajes en donde está.
Y ustedes deben saber que ese señor tiene una componenda desde cuando fue liberado de la fiscalía, que salió diciendo estamos ganados, vinieron por debajo, supuestamente, a liberarlo, y en el juicio de Anibelca se echó para atrás porque supuestamente su compañero no quisieron que él declare nada. Y así está en esta situación en la fiscalía, y él no va a declarar nada, porque fue que este dinero no lo trajo él. Entiendan eso, una y otra vez se lo repito, no lo trajo él. Por eso está siendo acusado de algo inexistente. ¿Por qué inexistente? Porque no se lo ha entregado a los dueños, pero no que la herencia no existe. Para que ustedes entiendan mejor, mi familia, no se enojen con lo que le hablan la verdad, que es que esto aquí nadie ha pegado, porque es que no son chivitos que están metidos en esto, son los poderosos, los que ponen 1.500 fiscales y jueces para que a nosotros nos traten como a unos locos viejos. Así que ya ustedes saben. Buenas noches.